Hey, Pam! Hello! ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a mi nuevo video, de un video muy especial, de una película muy especial. Y así que siempre digo lo mismo, pero las películas que yo compro es porque para mí son especiales. Y casi no compro películas que no conozco, pero ayer fui al Best Buy y ya estaba la de The Dead 2, solo a $14, Blu-ray y DVD. Y dije, híjole, la quiero. Pero de repente vi esto. El masacre en Texas, 40 aniversario. Y dije, no, mamá, no. Esta me la voy a quedar yo. Entonces la escogí, ni modo, de Ted, pues $14 no creo que suba ya. Entonces, y esta estaba un poquito más cara. Y también, una de las razones que la agarré es porque yo soy muy fan de películas de terror. Muy fan. Y yo tengo la original, la primera. Aquí está. Que viene siendo la misma, pero está en DVD. Esta película. Aquí la pueden ver. Tiene muy suave el disco. ¿Dónde está? ¿Se ve? Sí, se alcanza a ver. A ver. Ay, aquí está el serrucho. Aunque está un poquito raspado la caja, pero eso es lo de menos. La caja lo puedo cambiarlo. Con que no se dañe lo de adentro. Y y también tengo la película en DVD. El remake. El remake que después salió. Déjenles cuento antes de que la abra. Déjenles cuento un poquito de la historia del masacre en Texas. Yo, hasta hace como 5 años, me di cuenta, todos estos años. Bueno, aunque la primera película salió en 1974, yo todavía no nacía. Pero yo, como unos 20 años, yo en verdad creí que esta historia del masacre en Texas sí era de verdad. Yo pensé que sí había pasado y pensé que era basado en una vida real, pero no, está basado en hechos reales, ¿eh? No está en la vida real. Esta película está basada en un psicópata asesino americano llamado Ed Gein. Y entonces, antes les enseño la edición especial que tengo del DVD. Aquí está. Y viene con este folder, ok. Y adentro de este folder, supuestamente vienen las fotos originales. Mira, ahí dice Evidence Enclosed, o sea, como diciendo, aquí está la evidencia, ¿no? La evidencia, y aquí viene esta que la abrí. O sea, no son las fotos originales, pero son copias de las fotos originales del caso del masacre en Texas. Y aquí, como pueden ver, aquí está. Leatherface, mira, se ve increíbles. Y atrás se ve como la sangre, supuestamente. Y aquí dice el FBI, el número del caso, en qué tiempo pasó, quién fue el detective, el número de inventario. O sea, está súper, súper exageradamente detallada. Y si te la crees. Y en ese tiempo, pues sí, había internet todo eso, pero no estaba tan avanzado en internet como ahorita. Y aquí hay un martillo. Martillo, aquí viene otra vez atrás todo. Es homicidio. Y aquí se ven las uñas. Estas son haz de cuenta que es el sótano, pero cuando iba bajando la gente, iba con las uñas, se agarraban de las esquinas y, ¿cómo se dice? Y ahí están pedazos como de sangre, de uña de la pared. Y esto, nunca lo entendí, pero es como es unos lentes y una calaverita. Y aquí hay un zapato también. Te digo, todos vienen así. Zapato. Y aquí se ve como ¿cómo se llama? Una columna con costillas. Ah, aquí viene lo bueno.
Y aquí está el serrucho que supuestamente Leatherface usaba, el famosísimo Thomas Hewitt. Aquí está el serrucho. Que supuestamente lo agarraron con guantes. Y aquí están muchos dedos. Dedos humanos. Estoy grabando con el tablet, porque mi cámara... Ah, déjales digo, mi cámara se me rompió la pantalla. La pantalla se me cayó. Entonces la tengo que mandar a arreglar y ahorita estoy con la tablet grabando. Entonces no es la misma calidad, no es calidad 1080. Pero bueno, ahí viene ahora sí lo bueno. Deja cerrar la primera. Aquí, para que vean, en esta cosita. Viene adentro. Cierran así. Y está muy bonita esta edición, ¿eh? Muy hermosa. Ahora sí, también viene con una portada de metal. Pero no me acuerdo dónde la dejé. Por ahí la tengo. La portada de metal. Pero bueno, ya tardé mucho, ¿no? Por el unboxing. Pero está entretenido. Esta edición también está muy buena. Y mucha gente quisiera tener esta edición. Yo sé que sí. Yo sí la quisiera tener. Si no, la tuviera ya. No es al revés. Qué güey estoy, con razón. Y ahí tienen, amigos. Nos va a quedar en Texas. Esta es la nueva. Bueno, ya serán otras después. Pero ese fue el remake. Y ahora sí, amigos. Esta versión me gusta. Ahorita les voy a decir por qué. Es la versión 4 discos, Blu-ray, DVD y 4K scan. No se alcanza a ver, pero es 4K y 7.1 audio. ¿Cómo le hicieron para que se viera 4K? ¿Quién sabe? Esta es mi segunda película de 4K. La primera que tuve fue la Elysium. Y esta, imagínate la calidad 4K de las nuevas películas, las nuevas televisiones, digo. LED 4K. Y está en inglés. Y mira, está suave porque está en inglés 7.1, inglés 5.1, inglés 2.0 con el sonido original, que es el sonido feo que antes escuchaba, pero se oye más original. Y está nomás está en español y en inglés. Ok, y es región 1. La región 1. Entonces ahora sí. Era. Hello. Uy, atrás se ven, mira. Unos toros, vacas ahí, que como es carnicero. El Leatherface, acá ni algo se está cayendo. Aquí se me hace que es. No tiene copia digital. Pero miren, amigos. Y me la mandan al revés. Aquí tienen. Aquí está el joven cuando está entrando a la casa. Y aquí están los discos. Muy detallados. Y atrás pueden ver a la chica joven esta. Que es la que se salva al último. Spoilers. Pero todo el mundo la tiene que ver esta película en 74. Si no la has visto es un tonto tarado. Entonces no hay spoilers para esta película. A ver, deja ver los discos. Déjate los enseño. Esta es el disco 1, la película. Ahí está Leatherface con el martillo. Es el martillo que encontraron, supuestamente, en la imagen esa. Y este es el disco 2, Blu-ray Bonus. Que es como el contenido secreto, digo, contenido extra. Y aquí está el DVD. Y por último, los especiales del DVD. Ok. Y atrás. Ahorita van a ver. Atrás está la chica, mira. Ahí se le ve el pedorrito, el culito. Yeah. Y aquí está atrás llorando. Oh shit, imagínate. Oh, Bowser. Oh, Bowser. No. Y la casa. En la casa, mira. ¿Se ve o no? Sí, aquí. Ahí está la casa. Entonces, es de cartón. Es como... sí, es de cartón, mira.
se alcanza a escuchar. Y aquí se ve una edición de Texas Chainsaw Massacre. No sé, pero esta está más suave. Esta está más suave porque es una caja. Mira, es el semi. No le voy a dar spoilers por si no la han visto, pero el último sale el semi y está aquí como una piel ahí, la piel y los discos. Wow. Está suave, está más suave esta edición, ha de costar más cara. Y aquí son otras películas también. Y así que la tienen, amigos. Pues se la recomiendo la película si no han visto. La película El Masacre en Texas. Está muy violenta y a pesar de que ya tiene 40 años que salió. Y nomás le hicieron, tuvieron como $8,000. $8,000 o $6,000 para hacerla. Porque yo vi el contenido especial de lo de... ¿Cómo se llama? De la película original. ¿Dónde está la caja? Aquí está, de la caja yo vi un contenido y nomás tenían como $4,000 o $6,000 para hacerla, nomás, y le hicieron el mejor trabajo que pudieron y le salió muy bien. Y a pesar de que tiene 40 años, esta película aún está muy intensa y muy buena, la verdad. Y la verdad no está tan buena como esta, porque esta ya tiene más gore, más efectos, más sangre y todo eso, pero esta película está más brutal. Y te lo puedes imaginar, si tú un día estás relajado, estás sentado y estás con la mente de que es una película de los 70s y bajo presupuesto, y estás con esa vibra así de que bueno, vamos a ver qué tal, y imaginarte, meterte en esa onda, te vas a dar cuenta que es una buena película. Y así es como yo la vi la primera vez, me metí en esa onda, dije ok, es una película antigua, no puedo esperar mucho, pero bueno, a ver qué pasa. Y está intensa, si tiene... Me gusta Leatherface, me gusta cómo lo sacaron, me gusta cómo actúa toda la familia loca, maníaca. Entonces, la verdad, por eso dije, preferí esta película. Yo la había visto en Amazon, yo la iba a comprar, pero se me fue la onda, no la aparté. Y qué bueno que me la encontré en el Best Buy. Y me costó solamente $18, eso lo costó $18 con tax, como $19 salió, que son como unos $220. Y mira, una hermosísima edición. Y acá atrás, ven lo de atrás. Y aquí viene Leatherface, mira, corriendo con el serrucho, la sierra eléctrica. Y aquí está toda la familia comiendo, cenando, una de las últimas escenas. Entonces, eso es todo, amigos, para el unboxing de la película de Masacre en Texas, 40 aniversario. ¿Ok? Pórtense bien, denle like, comenten, quiero saber sus opiniones. Le mando saludos a Eduardo, mi favorito amigo chileno, y también a mi amigo Álvaro, un amigazo español, y también a otro amigo español que tengo, que es youtubero, y me encanta su canal, Bash, B-A-S-C-H, hace gameplays de juegos de RPG del PlayStation 3, juegos antiguos como Tales of Xillia, Final Fantasy 8 y así, y Final Fantasy 9. Entonces, Bash, te mando saludos, pórtense bien y adiós.